Nos encontramos en la unidad teórica número 8, Emergencias en la mar. Sin duda, quizá una de las más importantes. Recordar la filosofía de nuestra escuela. Pretendemos que aprobéis el examen, pero no solo eso, sino daros una serie de consejos cuando venís a clase para que podáis disfrutar de la navegación y del mar con vuestros familiares y amigos con total seguridad. Y os daremos una serie de consejos para evitar que os encontréis en situaciones comprometidas y difíciles. En esta unidad teórica vamos a hablar de varios aspectos, muy importantes todos ellos. Accidentes personales, varada involuntaria, abordaje, vías de agua e inundación, prevención de incendios y explosiones y abandono de la embarcación. Sin duda, el barco es un sitio peligroso y deberemos tener conocimiento puntual de tratamiento de urgencias, tratamiento de las heridas, contusiones, hemorragias y quemaduras, y especialmente el tratamiento que puede tener una persona con síntoma de insolación o mal de mar, vulgarmente conocido como mareo. Os explicaremos cómo establecer una consulta radiomédica eficiente y eficaz y la forma de contactar con el Centro Radiomédico de España, así como la importancia de llevar a bordo la guía sanitaria publicada anualmente por el Instituto Social de la Marina y cómo utilizarla. La varada involuntaria y el abordaje son otros dos aspectos a tocar con importancia dentro de esta unidad teórica. Os daremos una descripción de las medidas a tomar para salir de estas situaciones y reconocimiento de averías. Las vías de agua e inundación son otro peligro potencial a bordo. Deberéis reconocer aquellos puntos críticos y de mayor riesgo a la hora de tener una vía de agua, especialmente cualquier agujero practicado bajo la línea de flotación, bien sean bocinas, limeras o grifos de fondo, y tendréis que tener idea concreta de qué medidas a adoptar, cómo achicar una vía de agua con bombas eléctricas o manuales o utilizando baldes, la importancia del mantenimiento de estas bombas. Por último, os explicaremos medios de fortuna para controlar una vía de agua mediante el taponamiento usando espiches o palletes de colisión. La prevención de incendios y explosiones es un aspecto muy importante a tener en consideración a bordo. Deberéis saber identificar aquellos lugares de riesgo donde se nos puede iniciar un fuego, cocinas, salas de máquinas, tomas de combustible, baterías, instalación eléctrica, pañoles de pinturas, etcétera, etcétera. Aquellos factores que han de concurrir para que se produzca el fuego. Os explicaremos la teoría del fuego a través del famoso tetraedro del fuego. También será muy importante que sepáis identificar y clasificar los diferentes tipos de fuego en función del combustible que los genera, según la normativa UNE, que es la que el BOE nos impone. Conoceremos también los diferentes agentes extintores que hay en el mercado para poder extinguir cada uno de estos fuegos, el uso óptimo y cómo atacar las llamas, y las comprobaciones básicas y periódicas de mantenimiento de los equipos de extinción, los modos de proceder a la hora de declararse un incendio y los procedimientos de extinción. Y por último, deberéis saber cómo abandonar la embarcación usando todos los medios de seguridad que disponemos a bordo. Medidas a tomar antes del abandono, formas de abandonar la embarcación, permanencia en el agua y uso y manejo seguro de la pirotecnia. En definitiva, una serie de medidas para que podáis sobrevivir en la mar.